Y nos comunicamos con Betsabé Soria. Ella es hermana de Erika Soria, la muchacha que permanece todavía en calidad de desaparecida en el crucero Concordia. Y ella está siguiendo muy de cerca los esfuerzos de rescate. Con lo último, nos contactamos con ella vía telefónica desde Italia. ¿Cómo está, Betsabé? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es la última información que tienen ustedes allá? Están algunas horas adelantados, no sé qué hora es ya en Italia y qué es lo último respecto a los esfuerzos de rescate en torno a este naufragio. Van a ser cerca de la 1:00 p.m. Ajá. Bueno, esta mañana yo me he reunido en Capitanía de Rescate, que son los responsables en este momento de todo el operativo de socorro. ¿Y qué es la versión oficial que se maneja hasta ahora allí de qué podría haber pasado con Erika? No me sabe dar una información concreta. Porque hay la versión de que ella se habría lanzado al mar. Otra versión es que ella subió a uno de los últimos botes de rescate y que este bote se habría volteado. ¿Esas hipótesis las están manejando hasta ahora? A ver, yo he conversado directamente con los compañeros con quien la han visto por la última vez. Armando Vera probablemente fue el último compañero que vio. Él me comenta que se lanzaron porque el barco ya se hundía y lograron coger, pues, bote. Subieron, pero luego por el peso hundió. Entonces, mientras que querían salir, creo que el bote de mi hermana quedaba como atascado y el barco venía encima de ellas. O sea, sí hay testimonios directos de que ese fue el último momento en que ella fue vista con vida. Exactamente. De acuerdo. ¿Y qué esperanzas tienen de hallarla a esta hora de la tarde? ¿Los rescatistas siguen trabajando? ¿Habían temporales que habían parado un poco en los esfuerzos? ¿Cómo va el trabajo de rescate a esta hora? ¿Dónde estás tú? A ver, ayer por la mañana fue suspendido el rescate por el tiempo, pero por la tarde se volvió a reanudar. Hoy amaneció bien y ya están nuevamente trabajando. Okay, ¿y tus padres ya están en camino, ya llegaron a Italia? ¿Sabes a qué hora van a llegar? Ayer vimos aquí con mucho beneplácito que se les concedió la visa humanitaria y el pasaporte de una manera muy ágil por las autoridades de migraciones aquí en el Perú y teníamos entendido que ellos iban a estar ya en estas horas viajando encaminados hacia Italia. ¿Qué novedades tienes sobre el paradero de tus padres ahorita, a esta hora de la tarde en Italia? Bueno, mis padres llegan a las 12:50 a España. Okay. Y luego a Italia llegan probablemente a las 3:00 p.m. Y luego ya tendrían que movilizarse a Grosseto y luego al Puerto Santo Stefano. Perfecto. Bueno, Betsabé, te deseamos lo mejor. Ojalá podamos hallar pronto a Erika y ojalá se encuentre bien. Sé que el tiempo pasa y es difícil, pero hay que mantener la esperanza. Tus padres están sumamente preocupados. Yo conversé con ellos ayer y tu madre está sumamente afectada por todo esto. Ojalá pues ahora unidos contigo allá puedan tener la energía para continuar con esta búsqueda. Claro que sí. Yo agradezco todo el interés y el apoyo que están dando a mi familia en estos momentos que son muy difíciles. Bueno, Betsabé, muchas gracias y cualquier contacto a futuro con alguna novedad sobre lo que ha pasado con Erika Soria, que nos tiene consternados a todos los peruanos. Por cierto, es la portada de casi todos los diarios, la búsqueda de tu hermana y queremos que se resuelva este tema pronto y ojalá sea con un buen final. Gracias, Betsabé, por haber estado esta